Hola, hola amigos de mi canal Morita Álvarez Fernández. Bueno, estoy por acá sentado en el puente en los principios de la carretera a la playa de Gaibarín. Y quiero ponerle este tramo precisamente a la carretera porque recientemente subí un video sobre la Lomita de la Playa, un lugar muy querido y muy recordado por todas las personas de Gaibarín desde niño. Y quiero ponerle el tramo ahora a la carretera porque ya puse el Yacht Club, puse la playa militar y todo lo referente a la playa que me falta también voy a ir haciéndole video. Así que como siempre le digo, acompáñenme y vamos para allá. Acá sentado del puente, desde la baranda del puente a la carretera a la playa, estoy enfocando en sentido a los finales de calle Falero, Falero para allá buscando el hospital, todos estos barrios de Punta Brava. Acá la carretera a la playa, esta nueva carretera que está aquí a la derecha, que no tiene muchos años, que se une acá con la carretera a la playa, aquí precisamente donde está el puente. Este es el puente como tal de la carretera a la playa, y para allá se va para la playa. Doy toda esta referencia, sé que las personas de Gaibarín conocen todos estos detalles, pero hay muchas personas que no son de Gaibarín que siguen mi canal y por eso doy también todas estas referencias. Y bueno, quiero ponerle también el canal que une estas dos partes de la bahía de Gaibarín. Desde allá para donde estoy enfocando, donde se encuentra el astillero de Gaibarín, buscando esa zona del Vizcaíno. Y para acá, para esta otra parte, que sale cerca de la cooperativa de pesca, esta otra parte de la bahía ahí. Esta parte de acá, en los comienzos de la carretera, donde se encuentra el refugio de las embarcaciones de la pesca profesional en Gaibarín. Voy a comenzar a caminar por acá, por la carretera a la playa. Mucho aire hoy. Tengo el micrófono, pero así todo se siente un poco el aire. Ahí el puente que lo dejé atrás. Allá en el mismo horizonte que se ve parte de Cayo Conuco, el Cayo de los Conucos. Acá este barco, este casco que queda acá, que fue del acero 34. Un barco con su historia, que después en otro momento lo haré. Y bueno, sigo por acá, por el mismo centro, pegadito a los pinitos que siempre han caracterizado la división de las dos
parte de la carretera a la playa, la de llegar a la playa y la de bajar de la playa. Qué cangrejero, qué persona de Caibarín, qué caibarinense, ausente y presente, no caminó esta carretera en su infancia, en su juventud, para ir y venir de la playa. El aire hoy realmente está fuerte. Siempre que hago un video para acá tengo que hablar constantemente porque hay mucha música ahí puesta en la playa, bastante alta. Y eso interfiere con la grabación. Cuando yo era niño, lo que más me gustaba de la carretera a la playa, aparte de la emoción de llegar a la playa, era cazar cangrejitos en esa otra orilla, los cangrejitos violinistas que tienen esa muela tan grande. Por todas estas partes acá de la orilla de la carretera con el mangle, de todos estos playones que están en ambos lados de la carretera. Y aquí por donde quiera hay cueva de cangrejo, cangrejo de la tierra. Playones acá, cuando se secan, más pegado para allá, para la pesquera, son fangosos, fango duro, pero arenoso también la superficie arriba, y siempre se han utilizado para jugar pelota los muchachos de esta zona acá. A ver si puedo ver algunos cangrejitos de estos que les estuve hablando, los cangrejitos violinistas. Uno de los hobbies de los muchachos de Caibarín, atrapar cangrejitos. Lo llevamos en la sangre, somos cangrejeros. Bueno, ya está esta parte acá, este camino que está aquí. A mi derecha. Conocido esta parte acá como la Ensenada de las Varas. La Pela de Cuji. Camino para allá, que ahora no se puede transitar, pero antiguamente, cuando yo era muchacho, no estaba interrumpido por ese, por el canal que les presenté, que pasa por ahí por el puente y se salía a la pesquera. Se iba, por lo menos yo que vivía allá en Saya, casi en los finales de Saya, se iba cortando cuando uno venía a la playa. Entrás por aquí, salías a la pesquera, ibas volteando la parte de la línea, las palmitas, salías a la parte de atrás donde está el Ejú, y ya de ahí salía a la calle Saya, cerca de donde vivía, donde me crié, infancia y juventud. Bueno, ya esta parte acá, que es una nueva construcción, le llaman el paseo marítimo.
Y bueno, ya realmente estoy llegando al punto donde puse los principios del video de la Lomita a la Playa. Y por aquí, ya mi gente, allá se ve los edificios de Reparto Mar Azul. Y por acá, mi gente, voy terminando ya en esta parte donde comienza la cerca del antiguo Yacht Club y donde comienza la carretera a la playa a subir para su famosa lomita, así le llamamos las personas de Gabarín, lomita de la carretera a la playa, que ahí está. Gente, así me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo.